Muy buenas, bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de Life is Strange Before the Storm. Adiós, o como es en versión original, Farewell. Ya sabes cómo dice esa canción, ¿no? So long, farewell, I'll be the same good night. Los hombres ya hacen lágrimas. I can't wait to see what we're supposed to do. ¡Qué bien cantas! Pues tú. La voz de niño austriaco me sale que te cagas. So long, farewell, I'll be the same. Adiós, to you and you and you. Venga, ya. Muy buenas, Virgibu. Muy buenas. Bueno, estamos aquí con Max, que hemos encontrado el amuleto de cuando jugábamos a los piratas de pequeños y lo vamos a montar en el barco pirata o algo así para encontrar el tesoro o algo. ¿Me recuerda? ¿Sabes a qué me recuerda? ¿A qué? Esto de utilizar un mapa para encontrar las cosas y tal. A los Goonies. No. Con, sobre todo con el cristal montado en un palo como para que te señale dónde está el tesoro. Ajá. Al jovencito Sherlock Holmes, el secreto de la pirámide, creo que se llamaba en español. Uh-huh. Venga, dale. Es que aquí creo que podíamos mirar la barbacoa también. Pero ya la hemos mirado. Uh-huh. Es lo primero que hemos mirado al salir al patio. ¿Ah, sí? Sí. Uh-huh. Hay una cosa en el medio del patio que a lo mejor no. Para el otro lado. Gira, gira, gira. No, más gira, más gira, más gira. Hay suelo. Es un montón de hojas. I wish this was big enough to jump in. It's only September. It'll be totally dive bombable in a few weeks. Yeah. A few weeks. Pues dale, ahora sí, dale el amuleto. Wait just a minute. Yar! You must ask permission before setting foot or peg on another captain's boat. Permiso para abordar. Permission to come aboard, Captain Bluebeard? Granted. One amulet coming right up. Okay, I think it goes. Damn it. I forget how to make this stay on. Stay here. I think I saw some tape. Thanks, Max. Just some tape left between us and the treasure. Esto no lo hemos visto, la bandera. No, no. I never understood why it's called a Jolly Roger. How jolly can you be if you're dead? De hecho, estoy pensando ¿qué? Que si se puede sonreír con huesos. Quiero decir que la sonrisa y otras cosas, yo creo que son gestos que hacemos con los músculos, que no se mueven los huesos para hacer eso. Ya, lo mismo el hueso, el estar así parece que está sonriendo porque se ve toda la boca. ¿Sabes lo que te digo? Entonces parece que sonríe, pero no está sonriendo simplemente. Pero puedes tener la mandíbula más abierta o más cerrada, pero no sé si la tiene abierta porque se estaba partiendo el ojal o porque tenía un miedo que te cagas o por qué. Ya. Score. One step closer to getting that treasure. Whatever it is. ¿Vale? Te vas a encontrar un montón de correr y todo. Sí. Vamos. If you told me this morning that we'd be spending the day as pirates, I would have thought you were crazy. Yeah, I probably look like a loser, huh? ¿Damos penas juntas o...? No, mejor ni aunque lo intentes, ¿no? Joder, qué va. Chloe, you could never be a loser. Even if you tried. Oh, yeah. The best friend code requires you say that. It's just... This whole day has made me feel like a little kid again. I can't believe we were 8 and 9 when we planned this. I can. This tiny kid's head is squeezing the shit out of my head. Well, treasures don't find themselves. Lead the way. Tienes que dar la cinta. Avast, matey. Have you brought me prize?
cinta pirata, por supuesto. Ahoy, Bluebeard. I have brought the stickiest tape in all the seven seas. Well done, fellow scallywag. Nunca sabía cuáles son los siete mares. Max. Remember how we used to talk about ruling the bays of Arcadia one day? We thought we were going to be pirates forever. Seguimos siendo piratas. If being a pirate means acting silly and going on crazy adventures together, then we'll always be pirates. Hell yeah. Los de este juego con las otras opciones nos están quitando la infancia. Would you like to do the honors, Long Max Silver? Me? Are you sure? Of course. Come on, Navigator. Point me to some treasure. Wait, how am I supposed to use this? The drawing on the lens. It should line up with something. Here goes nothing. Okay, this drawing is supposed to line up with something. ¿Te estás enterando? L1, R1 y mover el joystick, ¿no? Sí. El joystick derecho. Vale. Sí, gira eso. De hecho, I think the drawing should turn the real world into something piratey. Sí. No, no me deja girar más. No es más, ¿no? Y por la derecha, ¿dónde te pone el tope? Aquí. Pues mira a ver si eso te encaja en la sombrilla. Baja ahí un poquito. No me deja bajar más. Pues... ¿Y el poste este? I can't line it up with anything. Sí, es que a lo mejor no va así. Gíralo más. Mira, es un barco. Y los cañones. Vale, esto tiene más sentido. Mira, a ver. ¿Dónde nos encaja ahí con algo? No, yo creo que es con la casa de enfrente. Con la casa de enfrente. Sí, a ver. No. Tira que las dos cañones sean las dos ventanas. ¿Aquí? Ahora. Sí. Ahí me. Got it. Yes, you rock. Where is it? Here? Derecha. Sí, nuestra derecha, si ella sabe interpretarlo. Okay, take a step right. Oh, no, pues no, right. No, the other right. My other right or your other right? La otra, da igual. La mía, ¿no? Sí, dile, sí, pero si te dicen qué derecha, la tuya o la mía, tiene sentido. Pero si te dicen qué otra derecha, pues para la que no te has movido. My other right. Got it. Wait, what? Just go that way. Perfect. Now come towards me. Bingo. Pero no te muevas. Se le va a salir el gato muerto. That is not what we buried. ¿Qué era eso? No sé. What is this? I don't know. Let's open it. From Bloody Bill. Who's that? I'll get the tape player. Ha cambiado su padre, el tesoro.
Igual ha puesto una, parece una cápsula de tiempo esa, ¿no? Chloe's dad is such a goofball. Tienes que darle. Ay, perdón. Ahoy there, plank walkers. It's me, Buddy Bill, the Pirate King. What the heck? By now you'll have seen that I dug up your treasure, which would normally make us mortal enemies. But hear me out. I haven't pilfered a thing. On the contrary, I figured you swashbucklers might not be back to your loot for some time, so I've given it extra protection from the winds and rain. I'm sure you're excited to open your time capsule, so I won't go on too long. Just know that Bloody Bill is bloody proud of you. Both of you. Keep those sails trimmed and that anchor scrubbed. And always remember, the real treasure is... friendship. Love. Your Oregon State prepaid college savings plan. Ugh. That's what we originally buried. Huh, yeah. I guess it probably would have gotten ruined underground. Holy crap! It's Billy the Squid! He's alive! Oh, man! It really is like a time capsule. No way! Chloe, look at this. We wrote each other letters. Oh, I remember these. To Chloe Price. Thanks, Max. I hope you are having a lot of fun being a teenager with your best friend. Aw, you are so cute. Check it out. Ugh, Maxine. ¿Lees tú o leo yo? Va, yo leo a Chloe, tú lees a Max. Vale. O sea que hablo yo ahora. Sí, esta está escrita por Max. Querida Chloe, ¿cómo estás? Yo muy bien. Hoy es viernes 27 de junio del 2003. Son las vacaciones de verano. Estamos haciendo una cápsula del tiempo para ti y para mí en el futuro. El tema será los piratas. ¿Ha sido divertido encontrarla? Estos son algunas de las cosas que nos gustan. Animal preferido: caballo árabe, Max. Nutria, Chloe. Comida preferida: sándwich de langosta, Max. Helado de café, Chloe. Qué rico. Asignatura preferida: plástica o lectura, Max. Ciencias, Chloe. Mejor amiga: la otra, las dos. ¿Y tú? ¿Tienes 12 años o más? Cuéntanos cuál es la comida preferida, tu película preferida y demás. Esto es todo de momento. Espero que te lo estés pasando muy bien siendo adolescente con tu mejor amiga. Saludos, Maxi Caulfield. How about mine? What did I write? This is so Chloe. Querida Maxine. Hola desde el 2003. Esta es una isla de las cosas. Esta es una lista de las cosas que hacemos. Adivina cuáles son verdad. Vamos al mismo colegio y siempre nos sentamos juntas para comer, obvio. Pasamos la noche en casa de la otra al menos una vez a la semana. Nos gustan los pretzels muy salados. Competimos a ver quién convence primero a tus padres para tener una mascota. Viviremos juntas cuando podamos permitírnoslo y solo usaremos pintura dorada. Nos hemos enfrentado a muchos enemigos y siempre nos hemos salvado. ¿Qué dices? Si has marcado todas las opciones, ¡has acertado! Tu amiga para siempre, Chloe Elizabeth Price. ¡Qué monas! Es muy dulce. Sí. You were really sweet. Oh, man. I was really goopy. I like it. That's because you're a goop. This is so cool. There's so much to look at. Is your mom going to mind about this mess? Dunno. I thought they'd be home by now. Max, remember scratch art? Oh, I love this stuff. I'm gonna draw something. Vaya tapicería del sofá. All these memories. ¡Hola! I want to look at everything.
Pues nada, la empieza. It actually might be really fun to write letters to Chloe after I move. Son las cartas. Mm. Is writing once a week too often? Will I run out of things to say? It's good to see you, old friend. Hey, chipirón. A time capsule. La quita de la punta de la lengua. Such a good idea. I know, right? We're geniuses. Recording things was so much fun in third grade. Y después también, pues vamos. La gente con los móviles se vuelve loca. Ya ves. La adolescencia de ahora se pasa el día haciéndose selfies, Insta stories, directos. Me estoy haciendo la cena y que lo vean todos los amigos. No sé, es un mundo muy loco para mí. ¿Y los mensajes de voz? Los mensajes de voz, que les costará mucho escribir. Si, puedes escribir con diminutivos cuando eres joven, puedes poner cas y pues, saltarte las vocales y todo. Ya, pues eso al final es peor. Predicciones para el futuro según Chloe y Maxi. Seguimos pasando tiempo juntas, más que con cualquier otra persona. Las dos somos más o menos populares. Las dos estamos saliendo con nuestro segundo novio. No decidimos nada sin consultar con la otra, las calaveras de nuestros enemigos. Las dos tenemos una mascota. Chloe ha visitado la Antártida, Max podría haber ido si quisiera. Una de nosotras tiene una hermanita o un hermanito. Sacamos buenas notas. Creo que nada de eso les va a pasar. La Antártida se han flipado un poco. Yeah. These are awesome. Chloe's always been good at making up cool things. The chopper. A ver. La helicleta. El sillón más cómodo del mundo. Cambia entre las ruedas y las aspas. También hace girar las aspas. Flaming fingers, dedos chispeantes. A impedernal y acero. Rayo de sol. La luz del sol entra por aquí. Los espejos y las lentes amplifican la luz solar. El rayo láser sale por aquí y abre la trampilla. O sea, inventó una pistola láser solar. Bien. Holy crap. It's the end of that comic in Chloe's room. Oh, this is gross. ¿Qué tal si me ayudas a propulsar la cara a este tío? ¿Ya se acaba? Pues vaya mierda. Ah, keep messing up my picture. There in this container looks like it could last 100 years. Bueno, pues puedo seguir viendo cosas. Sí. Manga might be the one thing where Chloe out nerds me. Ay, qué raro con el pelo azul en el cómic. I love how Polaroid cameras make every photo look a little nostalgic. No hace falta leerlo. A costumbre. Manga no, might be lo mismo. The one thing where Chloe out. Tienes que hacer un pelín más. Ahí. Ahora. We always make so much more of a mess here than at my house. Queremos ver tu casa y a tus padres. Pues me da miedo que va a ser todas habitaciones de esta. ¿Fregar? This is probably the last thing Chloe's mom wants to see after a shift at the diner. ¿Lo fregamos? Sí. Vamos a tener la casa de Chloe más limpia que la nuestra. ¿Que la nuestra, nuestra o la de Max? No, que la nuestra, nuestra. Vale, sigue, mira, ahí esa nota, por ejemplo. That was a good week. I used every possible excuse to be here for breakfast. Buena suerte, mi amor. Estamos orgullosos de tu ascenso. Te has ganado una semana de gofres del Two Whales en tu propia casa, tu mujercita enamorada. una foto. I always look especially short next to Chloe. Sal por esa puerta y miramos el toda esta entrada, el contestador automático, esas cosas. Mira ese tablón. Chloe's grandparents live in Idaho now. I guess compared to that, Seattle's not
so far. Pero eso luego lo quitaron porque ya no estaban las demás. These used to make great pirate swords. Goodbye, Vase. Soon you won't have to worry about me knocking you over anymore. Teléfono. Pero no puedes escuchar el mensaje. I wonder if that's the voicemail Chloe's mom was talking about. She did say she didn't want Chloe to hear it. But if Chloe's in trouble at Blackwell, this might be my only chance to get her to talk about it. Ya, pero... Escucha. Pero le damos ahí a escuchar. Dale a escuchar. Serious? I don't want my parents to hear that. I've never gotten in trouble like this before. They already know. I saw an email on your parents' computer. Shit. What happened? Something so minor. Her mom is exaggerating. I bet Marissa told her that I'm telling you, it's stupid. ¿Tienes que contarme qué ha pasado? Prueba a ver. Come on. You've got to tell me what happened. I'm your best friend. Man, none of this would have happened if I had you around. I wouldn't care what anyone said. Sorry. I don't mean it's your fault. Anyway, she wouldn't leave me alone, so I turned up her Bunsen burner in science. Just... a little. What? No one got hurt, not even close. You know that I know what I'm doing. Chloe, what do you mean she wouldn't leave you alone? She was making fun of my clothes and calling me a scholarship kid. Is that why you wanted to throw away your hoodie? Don't worry. I'll keep it. ¿Tú puedes con esto? Lo que quieras. Hey, you can handle this. You're so much cooler than she is. Just to you. Thanks, Max. Vale, sigue por ahí. You sure were troublesome to find. Lo que no sé es que cinta aislante en... ah, vale, no. Iba a decir que cinta aislante encontró que pueden girar el cristal, pero no, girará el telescopio entero. Uh-huh. Yo también a veces parezco un poquito... That's so cool that Chloe's mom is thinking about this. Navegando con el viento, historias de mujeres de mediana edad que cambian de rumbo. Suena muy a novela erótica, ¿no? ¿O sí, no? No sé. Pues igual puede ser. ¡Un videojuego! A ver, espérate. ¿Pero qué más cosas? Lo de la mira columpio. I si hope quieres. Chloe's parents never get rid of that swing set. Bueno, eso estaba incluso en la realidad alternativa, yo creo. Quiero ver qué juego es ese. Hey, what if my being in Seattle finally convinces Chloe to try an MMO? MMO, ¿y qué MMO está? ¿Qué funciona con mando de consola? Jo. Chloe and I have been friends for so long. Maybe I'm worrying too much about this move changing things. ¿Son unas galletas?
Parece una galleta Oreo, unas Oreo de esas. Ah, que ya son la crema. Claro, bueno, no sé si serán Oreo, no, no tiene pinta, pero deben ser el relleno, sí. No ¿Lleva sé. de tostada? Pues no lo sé. ¿De pan bimbo o algo así? Puede ser. Mira, tiene trenzas de esas que te gustan. Sí, qué monas. I guess I should try talking to Chloe again about my news. Looks like Chloe's a lot more responsible than I am with my allowance. Concepto, para ahorrar, para gastar. Paga, paga, regalo de la abuela, paga, ayuda a papá a pintar, paga. Abrir directamente. I wonder if I could recreate this photo with Chloe now. Mola. ¿Ya está? Sí, pues lo mismo le puedes hablar de Sora Chloe para hacer la foto. Hay algo, la mancha de vino. ¿Ya estaba ahí la mancha de vino? Se ve que sí. Chloe and I spilled that wine months ago, but I still feel bad about it. Y sofá te deja opción. Ah, foto, foto, foto. Yes. Pose for a photo with that? Okay, tip your head back and put your arms out. And a really big smile. Ya ha Like this? recreado la foto. It's perfect. Stop moving. Bueno, está de pie. Really cute, Chloe. You're not so bad yourself. Una caca como una vaca siriaca. Ahí está. Mira a ver el sofá que te cuento antes de hablar con Chloe. Ah, bueno, te puedes sentar. This used to be the rainy day pirate ship. You're such a space hog. Move over. Nope. Ya me pone salir. Sí, No. dale a salir. Se ve que no puedes hablar sentada. Ya. Hey, hippie. How's the masterpiece? Working on the last bit. How about you? Done with the time capsule? Sí. Yeah, I think so. Well, perfect, because now I'm finished. Check it out. This is so silly. Jope, este caramelo no se acaba nunca. This jawbreaker is going to last forever. Just like our friendship. Oh, Chloe, you were really drawing me that whole time. Whoa, whoa, whoa. Mushiness alert. Keep it together, Max. I guess now's my chance to tell Chloe I'm leaving. We might not be alone again once our parents get back. Hey, ready for something else? I've got a great plan for the afternoon. Crap. I don't want to ruin the rest of the day. You're staying for dinner, right? Would Chloe even want me to tell her? She's already got enough drama from Blackwell. Max? It's just Seattle. I'm probably overstressing about the whole thing. Right? Contárselo. No, no lo va a dejar. Chloe, Max. I want to tell you something. Okay.
My family's moving to Seattle. Really soon. Hey. In 3 days, right? What? You knew that? Our parents do talk, you know? Right. But they said I should be the one to tell you. They still told my parents. I guess Mom and Dad were trying to keep quiet too, but they're bad at hiding anything. Don't look so worried, Max. It's okay. Come on, Dorkmeister. It's not the end of the world. Pues no lo sé. No, yo creo que debería haberte lo contado antes. Porque ella, o sea, ella ha hecho como si nada porque se supone que más te lo tenía que contar. Ya. I should have just told you earlier. God, I feel so stupid. Max, I said it was okay. I was trying to tell you this morning, but... But I totally distracted you with the pirate tape. Success. Te lo he dicho. I didn't want this hanging over us all day. Plus, I know you hate this kind of conversation, so... I just left it alone, you know? Come on. I want to spend every minute we have together... having fun. Seguiremos en contacto. Pues, lo que pasa es que lo hice de una manera tan formal. Pero venga, dale a eso. We'll keep in touch, okay? And visit, and maybe we'll move back. Who knows? Chill out. We can go to college together. It's gonna be fine. We're Max and Chloe, remember? We're always together. Even when we're not. That's true. Cool. Let's find something fun to do. Mom? Yo creo que Chloe sí que, o sea, Max sí que estaba cuando pasó lo del padre. Sí, pero entonces es el mismo día. Porque estaba por la mañana, le facilitó unas llaves o algo así cuando se iba. Pues bueno, menos mal que ella lo sabía, pues si le llegamos a dar las dos noticias seguidas. A mí me da mucha pena esto. A ver si se va a acabar aquí. ¿Tú crees que pueden seguir mucho desde aquí? No sé. Lo mismo es... Como es un especial, es cortito. Ya. Can't you see, oh, or maybe you were the ocean when I was just a stone? Black flies on the windowsill, that we are, that we are, that we are the whole. Comfort came against my will. Every story must grow old. Still I'll be a traveler, a gypsy's reins to face. But the road is wearier with that fool found in your place. No man is an island. Es que encima se van desde el cementerio. Vaya putada. No, pues no sé. Can't you see, oh,
O sea, fue tan así, tan abrupto la... Claro, si tuvo un accidente. Joder, ya, pero que justo se mudaba el día del... Yo creo que eso será el día entierro. Pues no me extraña que le diera a mi pan. Se le muere el padre, tiene problemas en la escuela, se le va la mejor amiga, todo como en la misma semana. Ya, por eso se vuelve tan rebelde, yo creo, porque no ha sabido asimilar nada de esto. Claro, si cualquiera se da las drogas. Hombre, no debería, tendría, pero le pillan una edad muy mala. I'm sorry. Maybe this was a dumb idea. I would give anything to be there with you now. It's so hard trying to say what I'm thinking if I could just see you. But we'll get good at it, great at it. We'll write and talk all the time, and then you'll come visit and... It'll be like I never left. I mean it. You don't have to worry about anything changing. You're dealing with so much other stuff. You don't deserve any of this. Chloe, listen. Even if I never... Even if we're moving for good, we are always together, okay? Even when we're apart, we're still Max and Chloe. I will always, always love you. Goodbye. Esto es muy triste. Quiero llorar. Pues no se acaba. Sí, se acaba. Es que justo sale el símbolo de cintita y pensaba que es que iba a seguir. Pues sí, es cortito este, no ha llegado a 2 horas. Ya. Hombre, es un especial, ¿no? Es como un bonus. Sí, bueno, ha contado el trozo que tenía que contar, que es este último día. Y sí, es como un bonus. Es como un bonus, pero que lo pagas, ¿sabes? Que no, ya. Que tienes que comprar la versión especial para que te venga. La versión física viene, pero vamos. La versión física se les ha ido la pinza. No sé si son como 40 pavos. Joder. En digital la versión completa son como 25. Ya. A lo mejor la han hecho bonita. También es un poquito más caro, ¿eh? 25 por 3 capítulos y medio. Ya. 25 valía. 20, 25 valía el otro entero. Y eran 5 capítulos completos. Ya. Bueno, pues. ¿No? Está chulo, cortito. Yo esperaba otra cosa, esperaba ocupar más semana con esto. Ahora a ver cómo reprogramo yo todos los vídeos y todo. Pero bueno, de todas maneras, vamos a pasar los títulos de crédito. Echamos un vistazo a las decisiones. Vamos a ver si hace falta algo así, por si hubiera que rejugar algún trozo. Para yo qué sé, vemos. Es que como no hay logros, pues no hace falta completar todo. Pero bueno, si vemos que faltan muchas fotos o vemos una parte. En plan, yo qué sé. Has conseguido hacer el despegar el cohete hacia la luna. Y nosotros no hemos visto ni el cohete, por lo mismo merece la pena buscar dónde está esa parte, ¿no? Pero, bueno, quitando que pase alguna cosa así, después de los títulos veremos
las decisiones y nos despediremos. No hay para ver las... No hay para ver las decisiones. No. No hay decisiones importantes para comparar a nivel mundial ni nada así. Directamente te saca el menú. Y porque aquí, por ejemplo, cuadrado elecciones. Aquí, ¿veis? Ahí en el cuadrado pone elecciones abajo. Y aquí no viene en el cuadrado de elecciones. Entonces, modo colección, por si nos falta alguna foto o algo así, que no podemos haber ni que nos... Bueno, modo colección nos... Te deja elegir, pero no te dice lo que te falta en cada una, ¿sabes? No. Porque si yo vengo aquí en el modo colección, me dice... ¿qué me dice? ¿Cómo que no estuviera cogiendo? No lo sé, no entiendo nada. Sí, ahí pone uno. Ah, uno lo pone en la propia foto, vale, sí. Que no lo estaba viendo. Aquí en el modo colección no pone nada en no. ningún lado, así que... No sé, parece como que estuviera más tirado este episodio, así, sí, un poquito menos cuidado. No, para pero, que veas lo que pasó antes de... Sí, pero aunque en ese momento, aunque sea más corto, vean así el detalle, como que no sé, se podían haber currado en las fotos que hay, pues que estuvieran aquí puestas, por si quieres volver, que sepas cuántas hay, si te has dejado alguna. Ya. No sé qué les costaba poner un... Es una pantallita de las elecciones, aunque sean muy tontas. ¿Quién se lo ha dicho antes? ¿Quién se lo intenta decir después? Seguramente sea porque esa elección tampoco vale para nada. Porque no, porque ella ya dice que... La primera vez se lo hemos intentado decir y no ha dejado. Y la segunda vez que le hemos dicho que sí, se lo ha dicho. Pero yo creo que si le decimos que no, que lo haga más tarde, nos lo iba a decir Chloe a nosotros. Sí. En plan, oye, que me he enterado de esto, que estás muy callada, tal. Y iba a saltar igual, porque es que tiene que saltar ahí porque más tarde no pueden hablar eso ya. Pues se acaba la vida. Entonces, es como que para que no se vea tan así, que no tiene nada que ver lo que eliges en este, que pequeñas conversaciones y tal, pero que no tiene ningún resultado lo que eliges, no te enseñan una pantalla de selección de elecciones para que no veas que es que da igual lo que elijas, que los resultados son los mismos. Yo creo que van por ahí los tiros. Aún así se lo pueden haber corrido un poquito. Han durado los títulos de crédito más que el episodio. Continúa algo al final, coño. Los de .NET que pongan un pequeño teaser de Life is Strange 2, 10 segunditos seguro que se podían haber sacado para que den ganas de comprarse el otro. Pues sí, la verdad. Pero bueno, aún así, este episodio en concreto es interesante porque toca una parte vital, ¿no? Jugablemente no es gran cosa, quitando el ejercicio del catalejo y poco más. Sí. Pero jugablemente no es gran cosa, es buscar y hablar un poco. Pero claro, cuentan ahí una parte de la historia de la vida de estas muchachas pues muy, muy interesante y un momento clave y una bisagra, esa unión entre la niñez y la adolescencia que viene con una hostia en la cara. Total. A Max le da la hostia de una mudanza, que no está mal, y es un sitio nuevo y tal, así por la cara. Sí, pero que pero no es lo que, mismo. Es que hay... Pero es que a Chloe le hace un mega combo que te caga, ¿sabes? Pero es que la vida es así. No, sí, claro, pero bueno, quiero decir que sí, te pueden venir cartas buenas, te pueden venir cartas malas y luego ya como las juegues y tal, pero la manita que le viene a Chloe sí, es para echar de comer aparte. Entonces, viendo esto, entiendes un poco su comportamiento después. Su comportamiento sí, en general. Sí. Bueno. Lo vamos a dejar aquí y realmente con esto ya acabamos la serie de Life is Strange Before the Storm. En algún momento llegará Life is Strange 2, pero vamos, ahora mismo no tiene ni fecha de salida, así que no creo que salga en 2018, la verdad. Como pues, ese episódico, lo mismo me sorprende. Dicen, sí, el primer episodio para el final de 2018, pero bueno. Pues sería guay, ¿eh? Bueno. Luego sería lo mismo, cada dos meses y medio, tres, tendríamos nuevo episodio. Sí. Pero bueno, a ver en qué están trabajando. Es que no creo, porque el juego nuevo de la gente original de esto, de los de .NET, uh-huh. El de vampiros, creo que lo han anunciado ya para mayo o para abril o algo así. O sea, que si sacan ese juego ahora en mayo, tal, le tienen que dar un pelín de soporte, de corregir los primeros fallos que salgan con este cara al público y tal. Me veo difícil que este mismo año puedan publicar aunque sea un episodio del nuevo, no lo sé. Pero bueno, sea lo que sea, Life is Strange nos mola, así que en cuanto haya algo nuevo seguro que lo vais a tener en Mind the Game. Muchas gracias por haber visto toda la serie con nosotros y pues tenéis muchos otros juegos que estamos jugando o que vamos a empezar a jugar en Mind the Game, que seguro que molan mucho. Nos vemos. Hasta pronto. Adiós. Venga, va. Hemos venido a jugar, ¿no? Olin, sí. Olin, se lo va a jugar, señores, se lo va a jugar. Dale al Olin.
A mí me toca una de estas y le reviento la boca. Si te acercas te deja botón de reventar. No, te deja mirar.